Atención, escuela. Firmes. Ya. Con mucho respeto, entonaremos el himno nacional. Acera presta bien bridor y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciña patria, tus seres de oliva, de la paz el arcángel divino, que del cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Atención, escuela. Saludar. Ya. En descanso. Ya. Buenos días, ingeniero Carlos Silva, director, doctora Ana Luz María Lara, licenciado Ismael López, subdirectores, ingeniero David Carmona, coordinador, personal docente administrativo y de servicios. Compañeros, good morning, engineer Carlos Silva, principal, Ana Luz María Lara and Ismael López, vice-principals, Engineer David Carmona, coordinator of technological activities, teachers, administrative and services staff, dear partners. El día de hoy, nos complace dirigir la ceremonia cívica. A continuación, mi compañero Abraham mencionará las efemérides de la semana. Today belongs to us to conduct the civic ceremony. My partner, Abraham Sánchez, will mention the principal ephemeris. 10 de octubre, toma posesión Guadalupe Victoria, primer presidente de los Estados Unidos Mexicanos en 1824. 11 de octubre, fundación del Colegio Militar en Perote, Veracruz en 1823. 12 de octubre, Cristóbal Colón, navegante genovés, llegó a la isla Guaraní, hoy Bahamas, en 1942, Día de la Raza. 13 de octubre, muere Manuel Ávila Camacho, presidente de México de 1940 a 1946. 14 de octubre, la Convención de Aguascalientes se declara soberana. Mi compañera Giselle Juárez nos hablará acerca del 12 de octubre. My partner Giselle Juárez will mention the main topic. Como tema central, mencionaremos que el 12 de octubre se conmemora el avistamiento de tierra en 1492 durante el primer viaje de exploración y descubrimiento de Cristóbal Colón, de lo que luego se denominaría América, hecho que constituye un gran significado en la historia y lazos culturales de estos países. As main topic, we will mention that in October 12, the sighting of land is commemorated in 1492 during the first trip and discovery of Christopher Columbus of what later would be named America. Fact that constitutes a great meaning for the history and the cultural ties for all these towns. Mis compañeros Marlene Guerrero y Alan Bolaños nos mencionarán las principales noticias de la semana. My partners, Marlene Guerrero and Alan Bolaños, will mention the main news of the week. El huracán Mateo afectó el 85% de la sociedad en Haití y causó afectaciones en Georgia y las Carolinas, pero es en la ciudad de Daytona, en Florida, la más afectada. The Hurricane Matthew affected 85% in the of Haiti population and causes some damage in Georgia and the Carolinas. But this is the city of Daytona in Florida, the most affected one. Recordemos que en el mes de octubre se lleva a cabo la campaña en favor de la lucha contra el cáncer de mama. Remember that in the month of October is Health
The Campaign Against the Breast Mama. Para terminar, mi compañero Emiliano les mencionará una frase para reflexionar. We are going to close this ceremony with a thought of the week. Hemos aprendido a volar como los pájaros a nadar, como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos, por Martin Luther King. We have learned to fly like birds, swim like fish, but we haven't learned the simple art of living like brothers, by Martin Luther King. Gracias por su atención y les deseamos un excelente inicio de semana. Thank you for your attention and we wish you an excellent start of week. Atención escuela, guarden silencio por favor. Únicamente agradecerle a la maestra Betty por su extraordinario trabajo. Jóvenes, felicidades a todos ustedes. Con qué seriedad, con qué respeto presentaron su ceremonia cívica. Muchas felicidades también al tercero que participó y a los alumnos de segundo que también están aquí con nosotros. Quiero comentarles que tenemos una colecta nacional por un México sin hambre. Van a pasar por ahí a los grupos para comentarles pues qué es lo que necesitamos para apoyar a tanta gente que no tiene por ahí ni lo mínimo indispensable. Agradecemos su participación y le cedo el micrófono aquí a nuestro amigo. A darle a nuestro amigo Emanuel para que por favor ya rompan formación y disfruten de este día. Tenemos el himno de secundarias técnicas. Atención escuela. Firmes. Ya. Guarden silencio, jóvenes. Marchemos secundarias técnicas, estudiando con dedicación.